Pasen. Siéntese, por favor. Sí, doctor, díganos. ¿Qué está pasando contigo? Bueno, señores, acabo de recoger los resultados del laboratorio de los exámenes de su hijo. Por la ictericia y el síndrome colinérgico podría tratarse de un tipo de hepatitis asociado a una mononucleosis infecciosa aguda, que sugeriría una intervención quirúrgica a nivel cervical de un ganglio. No entiendo, para nada. ¿A qué cosa se refiere? No sé, doctor, ¿me puede explicar? Sí, doctor, díganos. ¿Cómo está mi hijo? Bueno, señores, por el color amarillo de la piel de su hijo, estoy seguro de que de repente por algo que comió o que ingirió, bien se trata de una especie de alergia. Entonces vamos a dar unos antialérgicos y podrá irse a casa. Ya ves, es algo muy ligero nada más. Entonces se va a mejorar. La moraleja en este caso es tratar de llegar al paciente de una manera más fácil, más asequible y no tratar con términos médicos, así como con otros colegas, para que el paciente se sienta seguro y no se alarme con el caso. Bueno, la moraleja en este caso es tratar de llegar al paciente una terminología más fácil, más asequible y no alarmarlo con los términos médicos y así poder llegar a él de una manera realmente más exitosa. 3. Bueno, la moraleja en este caso es tratar de llegar al paciente con una terminología más sencilla, más asequible y no tratar con términos médicos así como con otros colegas. Bien, para que el paciente no se sienta seguro y no se alarme. 3. Bueno, la moraleja en este caso es tratar de llegar al paciente de una manera más fácil, de una manera más asequible y no tratar con términos médicos así como con otros colegas. Para que